calendar. Das langsam verschwindet. So nur Phantomschmerz bleibt. Es dringt kaum hörbar ein fieses Lachen aus der roten Infobox. Und in den Gräbern wird leise rotiert. Adelante, dale gas. Viaje, seguiré siempre adelante. Y detenerme yo no veo la razón. Si tú sabes por qué Astrid sabe que los guardias tienen orden de disparar contra todo el que se acerque al muro. Y disparan a matar. Hay pocas personas en Berlín que no se hayan sentido afectadas de un modo u otro por la existencia del muro. En los 28 años transcurridos desde que dividió la ciudad, han muerto cientos de personas que intentaban huir del sector oriental. Abatidas por las balas de los guardias orientales o acuchilladas en las calles contiguas. La última víctima fue un estudiante de 20 años, muerto a tiros hace 7 meses. Todos sabían que era un momento histórico. Muchos se detenían unos instantes antes de cruzar la línea que durante décadas había señalado la profunda grieta que dividía Europa. La frontera entre el este y el oeste. Cada cual a su manera viaja a lo desconocido. Es un viaje al futuro. La vida nunca volverá a ser como antes. Then it's my duty that I stomp your face. So I suggest you leave this place.
Hard rocks be stalking, young hoodlums be talking slang. Roughness, yo, it ain't no thing. Please be kind to give up your pocketbook, or you'll end up with a severe case of left hook. It takes a thief to outsmart a thief. Cats I know will cut you a pound if you got beef. Belief in guns is the religion in my part of town. My block is the junkies and the drug dealer shooting ground. I got two turntables and Coltrane, and not just Blue Coltrane, and not just Monk, and not just Miles. I got a million musicians playing over my head, a band of angels responding to the percussion of stomps and hollers. Heads don't even know what's happening to them, they just know something is happening to them. I'm the anointed one, turning them over to an urban space, a vacant lot near a tenement dwelling. And she said, she said, I like it, daddy. So nur Phantomschmerz bleibt. Es dringt kaum hörbar ein fieses Lachen aus der roten Infobox. Und in den Gräbern wird leise rotiert. Alles nur Melancholia, melancholia, mon cher. Melancholia schwebt über der neuen Stadt und über dem Land. Über den Schaltzentralen, über dem Stoppelfeld aus Beton. Fue este anciano de 77 años quien ordenó casi todas estas muertes. Se llama Erich Honecker y es el padre del muro, su arquitecto ideológico y su vigilante desde hace 28 años. Por orden suya, cualquiera que intenta pasar a Berlín Oeste podía ser abatido sin más ceremonia. Frankie
geschnitten in Himmel. Von den Jets zur Übung zerflogen. Hängt sie mit ausgebreiteten Schwingen. Und starren Blicks. In Richtung Trümmer. Hinter ihr die Zukunft aufgetürmt. Steigt sie langsam immer höher. Wer sieht letztendlich das ganze Land? Was ist die Befindlichkeit des Landes? 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 ¡Saltaré de todos modos! ¡Bájese de ahí! ¡Váyanse todos! ¡Largo! ¡Por favor! ¡Venga, vaya, con cuidado! ¡Venga, baje! ¡No se tire! Son como mínimo 15 metros. Un par de segundos y listo. Pero si tú saltas, yo también. ¡Largo! ¡Vete! ¡Déjame en paz! ¿Qué te pasa? ¿No me conoces? ¡Largo! Hey. ¡No te me acerques! Tranquilo. Tranquilo. Martín. Muy bien. Martín. ¿Qué te pasa, amigo? Martín. Menudas ideas. Después de la caída del muro, fui al oeste, a Stuttgart, a trabajar de albañil. ¿Eres del este? Pues lo llevas claro, tío. Así funcionan allí. Primero son ellos, luego los italianos, luego los turcos y al final de todo estamos nosotros, los del este. No pude aguantar mucho tiempo, así que volví hacia Berlín. Trabajé un tiempo montando suelos y parqués. Interiorismo le llaman ahora. Intenté establecerme por mi cuenta, pero era muy complicado. Paso. ¿Y tú? ¿Cero? Sí. ¿24? Sí. ¿27? Sí. ¿30? Sí. ¡Peter! ¿33? Sí. ¿35? Sí. ¿36? Sí. Oye, ¿qué hace un negrito en tu terraza, Peter? ¡No gritéis, que estamos jugando! ¡Eh, negrito, asómate! ¿No es aquel gilipollas del bar? Sí. ¡No nos jodáis o voy a buscaros! ¿Son retardados? Ah, déjales, son críos. Vamos a... Muchos se detenían unos instantes antes de cruzar la línea que durante décadas había señalado la profunda grieta que dividía Europa. La frontera entre el este y el oeste. Cada cual a su manera viaja a lo desconocido. Es un viaje al futuro. La vida nunca volverá a ser como antes. Späte Nacht, früher Morgen, kein Licht. Nur das mit der noch blühenden Träumer im höher gelegenen